El día previo a la Navidad, en este caso, el 24 de diciembre, las calles de Ica parecieran que fueran a colapsar debido al incremento de personas en toda la ciudad. Asimismo, los mercados no solo se elevó el aforo de personas, sino también los precios. Es por ello que el equipo de Exitosa fue en búsqueda de los costos de los insumos para los preparativos de la cena navideña. El precio del pavo, díganos por favor. El pavo 22, el lechón 22 y el pollo 12. ¿El kilo cuánto estaba, por favor? 25. 25 soles el kilo de lechón, como tenemos en imágenes. ¿Cuánto está el aderezo para un pavo entero? Depende del peso, puede ser de 15, de 20, de 10, 10 soles, 5 soles, depende. ¿Cuánto va a vender usted el kilo de pato? Bueno, ha estado en 20, ahorita más caro, 22. Acá en el mercado lo venden a más, me imagino. A más precio, sí. Pero yo creo en mis patas de 2 kilos, 3 kilos, sí. Sabemos que el alza del dólar y la actual crisis económica en nuestro país y el mundo provocaron que nos viéramos afectados, ya que estas fechas, las familias peruanas tienen las costumbres como la cena navideña, regalar juguetes a los engreídos de casa, recibir a la familia, entre otras. Entonces, de algún modo, todos estos preparativos generan gastos y parte de la población ha tenido que ajustar su bolsillo. ¿Qué va a preparar para Navidad? Yo, con la voluntad de Dios, comeré pude la brasa más. Claro, pues más cómodo. Porque el pato está 25 soles el kilo, el pavo, ¿cuánto? Sale 200 soles un pavo. ¿Dónde ha sacado uno? Este año de repente se va a ajustar un poco la mesa. Claro, así es, todo está caro. Todo subido. Están bien caros todo lo que sabe. Está el chancho, está caro, está 18 el kilo. El pavo está por las nubes. Todos los precios de todas las carnes han subido. El chancho, el pollo, el pavo. El kilo de chancho, por ejemplo, está a 25 soles el kilo. ¿Quién va a comprar chancho? En realidad, claro, se debe a la crisis que está ahorita estamos pasando, ¿no? Sin embargo, los problemas en la ciudad también se vieron reflejados en las calles y avenidas principales debido al caos que los conductores tenían que pasar. Esta ambulancia está tratando de avanzar en este caos vehicular que está dándose en estos momentos. Estuvimos en diversos puntos y pareciera que la paciencia de los que iban al volante se les estaba terminando. ¿Qué mejor que ellos para que nos expresen su sentir? ¡Imposible de salir de aquí de la avenida León Arechua! No se puede salir. Mucho tráfico. ¿Y la presencia policial? ¿Usted cómo evalúa? ¿Están o no están? No está, no está presente. No hay ningún tipo de organización en la ciudad, en todo caso. No. Es un caos, joven. Un caos es esto. Mire usted la cantidad de gente, de carros que hay. No se puede pasar porque no hay ni un policía que controle nada. Todos los carros se meten. Más de una hora nosotros acá. Yo trabajo con hielo y mi hielo se está descongelando todo, como verá. Y acaba de pasar una emergencia y mire tanto lo que se ocasiona, ¿no? Algunas otras personas que se ponen un poco malcriadas, tal vez por ahí. También, sí. Otros que te rozan y se van a la fuga y que no se puede hacer nada con este caos. Lamentablemente es el caos que se vive hoy en día acá en Ica, ¿verdad? Sí, siempre es así. ¿Y la presencia policial? Ausente, total. Como lo verán, no hay nada, ni serenazgo, ni policías, ni nada por el estilo. No hay ni un policía que pueda ayudar al semáforo, no es suficiente, señor. ¿Está así todo Ica? Todo Ica está abandonado, como ves, inseguro. Mira, el tráfico, ¿en qué situación se encuentra? Peligro para todos nosotros que venimos acá, son moradores para comprar en el mercado. Mire usted el tránsito que está pasando. Verdaderamente las autoridades deben controlar el tránsito. A pesar de que usted no tiene un vehículo, ha venido a pie, también se ve perjudicado porque no puede ni cruzar. No puedo ni pasar acá, ya tengo como 10 minutos aquí para pasar. Eso es lo que yo le pido, que las autoridades, sobre todo el Ministerio de Tránsito, pues, se preocupe por nosotros. Pareciera que tener que alistar los preparativos fuera un dolor de cabeza. Peor aún, tener que trabajar ese día. Lamentablemente, la contingencia policial y los serenos, al parecer, no se hizo sentir. Y menos en los horarios del día, donde hay mayor presencia de transeúntes. Este es un caos que todos los años se vive en estas fechas.